Bueno, loco, el día de hoy vamos a estar presentando oficialmente L30 al público. Hoy hay un track day en el Galvez y vamos a estar llevando L30 para exponerlo y que ustedes puedan ir a verlo. Si vieron mis historias hace unos días, les avisé. Así que si se lo perdieron, mal ahí, perdón, pero ya va a haber otra oportunidad. También vamos a estar llevando el golcito que, bueno, vamos a probarlo un poco en pista. Vamos a ver qué tanto lo podemos empujar para que funcione nuevamente y podamos empezar a usarlo de vuelta en los track days. Y bueno, a ver cómo funciona el tema de la caja, a ver que esté andando todo bien. Creo que estaría todo en orden. Así que vamos a arrancar. Yo voy a estar manejando el L30 porque es más complicado y es un auto nuevo, entonces quiero ir escuchando todo lo que sucede. Mary, que está allá, va a estar manejando el golcito. Y bueno, después allá en el Galvez nos vamos a estar encontrando con todos los chicos. Va Rorro, Chris, que no va a llevar la Nissan por desgracia, no la llegó a terminar. Va a ir Brian López y van todos los chicos, así que vamos a tener como todo un box para nosotros y me parece que va a estar muy divertido, así que acompáñennos. Bueno, el día de ayer estuve lavando el interior a full y mirá cómo lo dejé, tremendo, ¿eh? ¡Gracias! ¿De qué ibas a limpiar vos? Estuvimos lavando todos los autos y Mary me hizo toda una limpieza interior re intensa y mirá cómo me dejó el tablero como nuevo, brillante, divino. ¿Viste que no quedó grasoso? Que no, quedó buenísimo. ¿Cómo que? La verdad, bastante bien. Y el tapizado atrás, mirá. Para vos, chapita. Para todos los que me decían que le faltaba una buena limpieza interior al L30, ayer le estuve metiendo a full. Lavamos el auto, todavía no tengo el burrete del techo, pero bueno, está quedando zarpado. Bueno, loco, ni siquiera llegamos a salir. Me jode, Rorro. Ni siquiera llegamos a salir, que el bolsito se me paró de vuelta. Estoy teniendo muchos problemas con la compu original o con algo original del auto. Así que nada, voy a tener que gatillar esa FT. Así que solo vamos a ir con el L30, no vamos a correr. Y bueno, vamos a ver qué pasa. No vamos a correr. Tengo miedo de acelerar, metí plan la gamba, boluda. Y es un auto 100% armado por vos. Y estoy como loco. Yo ayer le quería poner el voltón del chucu, el two-step, el control de largada para tirar corte hoy y hacer un poquito de show ya que no va a estar corriendo. Y tenía un botón que quería usar que estaba muy bueno, negro, y estaba pensando en dónde carajo ponerlo. Entonces a Mary se le ocurrió una gran idea, porque este auto, si recordarán, cuando lo compré venía con un botón de encendido, no arranca con la llave. Es el día hoy que no arranca, pero lo tengo puesto con la FT del botón. Y dije, bueno, me dijo, ¿por qué lo pones en el botón ese? Así que tenemos acá el botón del chucu para tirar corte. Es que llegamos al autódromo, por suerte muy bien, todo el camino bien, y agarramos el lomito ese chiquitito y pensamos que se había caído el escape, pero no fue el escape, fue la parrilla, con buje todo, ahí está el buje, la parrilla, se cayó la parrilla. Se salió del buje, no sé cómo explicarlo. Se cayó la parrilla. Tiene una camisa y se salió todo. Podés irme del banco de acá. ¿Querés una llave? ¡Ahí! Básicamente hay que generar hay que hacer una arandela para hacer la traba entre el buje y la tuerca, ¿no? O sea, un suplementito. Así que no tenemos la arandela, igual Fran de Low Factory ahora lo está matando en su casa y va a venir con varias opciones de arandela para que podamos volver a casa. Pero mientras tanto llegaron los Fabis y acá tenían una chapa. Y bueno, nada, básicamente están haciendo la arandela acá en la puerta del autódromo. Mary Updates para todos. Mary. Es que no sé qué hacer. Yo trato de ayudar, pero. Está bien, porque por ahí nos colgamos que somos youtubers y no explicamos nada. Dame algo más artesanal que esto. ¿Qué? Sí, acá ya está todo solucionado, ¿eh? Ah, sí. Martín, te vienen a traer un cartoncito para que te tires abajo y no te ensucies. Con los jeans y la zapatilla que te regalé. Gracias, amigo. Gracias. Ya me arruiné otro conjunto de ropa, por eso nunca puedo tener ropa linda. Yo te compro ropa. Dale. Che, contame, ¿después cómo lo van a cortar eso? Hay una moladora inalámbrica, papá. Papá.
Sí, acá el adicto a la moladora trajo una moladora eléctrica. ¿Qué vamos a hacer? Inalámbrica. Inalámbrica, sí. Perdón. ¿Y qué vamos a hacer? Y van a hacer la arandela. Viste, siempre me dicen, no, ¿para qué traes todo? Y acá está Barbie. Pero estamos manteniendo distancia social por su salud. Con lo único que puedo aportar yo con esto. Dame, Mary, dame, por favor. Dejame aportar con algo. Olvídate, mirá. ¿Con qué? Mirá. Todo aquí. Dios mío. ¿Sirve? Olvídate que sirve, mirá. Sí. Toma, papá. Alto equipo ahí acá. Gallego, haceme un pibe. Y bien llego acá, me encuentro con esos dos lomitos de burro de plástico que ustedes saben que son bien duros y solo llevo eso para que se termine de salir acá. El buje este, que en realidad fallé yo porque no me acordaba que eran dos partes y le tendría que haber puesto una arandela y estaba simplemente el buje. Entonces se terminó de salir, quedó solamente el perno del medio este y bueno, cayó al piso, ¿me entendés? Quilombo. Así que ahora los chicos me están haciendo la arandela. ¡Diablos, señorita! Bueno, a ver cómo quedó ese elemento de precisión. ¡Wow! Clave, no sacar las rebabas para que haga de autofrenante. Claro. Ah, igual no sacaste el tornillo, sí. Nunca no estás laburando. Contanos, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy poniendo la arandela para que no se me vuelva a salir. ¿Quién te trajo esa arandela? Mi buen amigo Fran de Low Factory. ¿La cortó o la consiguió? La cortó, porque está todo cerrado porque es feriado, entonces... ¿Vas a hacer un poco de show? Quiero mostrar el botón del chubu, cómo quedó impecable. Mirá lo que es. Toki. Hay un poco de gente, ¿no? ¿Pone un poco de presión? Un poquito. ¿Un poquito? Felicidades, mi amor. Te amo. Me olvidé de filmar las tartas y ya anduvieron por acá todos. Que no falten, Dani, ¿no? Las tartas. No, jamás. ¿Qué opinas de las tartas de la mamá Gallego? Hola. No, la felicito cada vez que me encuentro con una de estas exquisiteces. Masa casera. ¿Quién se toma el trabajo de hacer la masa para una tarta? Con un día de anticipación. Con un día de anticipación. Menos, 10 horas de anticipación.
Che, me manchó la pintura. Se puso opaca. Me quiero matar. Pero falta la lijada igual a todo el agua. Sí, obvio, le falta lijarlo y todo y pulirlo, sí, pero... Tío. ¿Cómo perdió nafta? Bueno, luego tuvimos que cortar porque me perdía nafta. Básicamente porque hice la crotada de poner una tapa de aceite que no es de acá original y no sellaba lo suficiente. Así que acá tengo una tapa de nafta del Accord de Rorro, a ver si entra bien. El tema es que no tengo forma de probarla, a ver si pierdo o no. Sí, con trompos. Me puedo hacer trompos acá. Y si no, que yo le apuesto más fichas a esta porque es BM, es BM original, de un E39, así que yo creo que eso me va a dar suerte. Ay, se siente bien. ¿Esta? Sí. ¿Qué tiene? ¿Se siente fuego? Más o menos. Acordémonos de esto después. Sí. Falta que Lucho se vaya con una tapa que no es de él. Bueno, loco, me metí acá dentro del auto para poder grabar un poquito porque afuera hay mucho ruido para grabar. Le quiero agradecer principalmente a Mary porque sin ella muchas de las cosas que hago no las estaría haciendo, como por ejemplo hacer trompos el día de hoy y estrenar el E30 por primera vez realmente haciendo los trompitos. Qué lindo, guacho, qué divertido. Y sobre todo a Speed Club que me permitió poder hacerlo abriendo la tanda de BMs, que son una banda de BMs el día de hoy acá. Principalmente creo que la mayoría son BMs, así que nada, voy a estar como inaugurando las tandas yo con el E30 haciendo los trompos. Me perdí la nafta por la tapa de combustible porque le puse esa de aceite del Golf GTD y bueno, ahora le robé la de un amigo que tiene un BM de 39 que me parece que es la misma tapa o muy parecida, al menos es mejor que la anterior. Y bueno, vamos a salir a probar de vuelta y hacer los trompos para el otro lado, así no me pierde tanto. Pero bueno, loco, vamos a seguir. Bueno, loco, round 2 para hacer trompos con el E30 y sacarme la gana de quemar un poquito de caucho con este auto. ¿Es una buena forma de asentar el motor, decís? Ah, el motor ya está reblandado. Después de esto es el primer cambio de aceite y ahí sí vamos por los 300-350. Tengo nervios. Estoy nerviosa. No voy a meter el BM en pista. No voy a hacer esto con el BM. No voy a hacer con el BM. ¿Qué no? Uno de los pies. ¿Sabés qué? Un señor recién me dice, ¿qué no? Ya se te va a agarrar la manija, lo vas a remeter. Pero me lo dijo tan bien, me lo dijo en mi cara. Yo me quiero mentir a mí mismo y ellos no me dejan. No lo digas, vos desesperado de decirle. ¡Corte! ¡Para!
se pegó una calentada divina. Mira tu cara, tu cara, boludo. En un momento te decía, pará y tira corte, te decía, boludo. No. Una vez que le saqué la ficha, ¿cómo sacarlo? Bueno, me dejó de arrancar el BM y empezamos a diagnosticar por qué. Y creo que encontré por qué. El sensor de rotación está corrido. Empezamos a diagnosticar, lo decís por Fran y por Mary. No, no, no. Yo diagnostiqué que el sensor de rotación estaba corrido. Entonces dije, uy, ¿qué pasó que se corrió el sensor? Y después Mary me dice, a ver, chiquito, vení acá, decime una cosa. Estos bulones así sueltos, ¿están bien? Y no es que se corrió el sensor de rotación. Se estaba saliendo la polea que tiene la rueda fónica. Che, vos te olvidaste de ponerle el octite, ajustar, primero el... Bueno, yo te lo aprieto. Primero el... ¿No apretaste nada de este auto? Eran muchos bulones. Algunos tienen que quedar flojos. Justo esos no. ¿Qué? Igual la verdad es que el diagnóstico lo mató el chucutín, no Martín. Por eso, él dijo igual, ¿eh? ¿Sí? Dijo. El chucu drifting. Ya tenemos el... La verdad... ¿El serrucho? ¿Ya tenemos el serrucho? Vamos a tener que contra 2. Faltale. Sin Leva no hay equipo. No, el jefe. Él es el pegamento. Lo bueno es que todos se entretienen viendo a Martín trabajar, ¿no? Estoy muy contento. No puedo creerlo. Después de tanto tiempo. Y esto es exactamente para lo que lo armé, ¿entendés? Porque no es ni track, no es ni drift, no es ni nada. Es tipo show. Es un poco de quemar, un poco de tiros ahí. Cómo hice mierda las gomas atrás, ¿eh? Estoy para el cambiazo, ¿eh? No, en realidad tengo que hacer rotación. Porque tengo mucha compa, entonces me gasta la mitad. Así que estoy como para gastar la otra mitad al revés. Y después sí voy a tener que patrocinado full la esquina, porque si no... ¡Se complica! No puedo dejar sonreír. Me duele los pómulos de sonreír, boludo. Estuvo muy piola la segunda tanda. Estaba parado arriba del acelerador y el freno. Estaba así. Nunca pensé que lo iba a lograr. Gracias por empujarme a hacer esto. La verdad que si era por mí, todavía estaría pateando y vos dijiste, ¿sabes qué? Hoy vas a hacer trompos. Ni me lo preguntaste, fue como, che, vas a hacer trompos. Gracias. Todo díganle gracias a Miriam en los comentarios, porque si no era por ella, no lo hacía. Así que bueno, loco, ya terminamos el día acá. La pasamos increíble, gracias a la gente de Speed Crew, el Pela y Tato, que son buenos amigos hace tiempo. Y bueno, hoy nos permitieron venir acá, cagar un poco a palos el auto, divertirnos, girar, estar entre amigos y bueno, poder vernos a los seguidores. Rorro, que me llevaron un par de vueltitas y muy bueno todo. El Civic Rorro es una bestia, así que vayan a ver el video de Rorro, que estuvo muy piola. Y bueno, loco, la verdad es que gracias a vos, amor, que si no era por vos, no hubiera dado esos trompitos y quedaron chetorros. Ni siquiera hubiese venido hoy y tampoco hubiese hecho los trompos, así que nada, loco, espero que les haya gustado muchísimo el video, lo hayan disfrutado una banda. La primera puesta en pista del E30, se podría llegar a decir, la primera real cagada a palos, se la jugó como un campeón, si no era porque no ajusté bien todas las cosas, el auto sería una máquina. ¿Vas a volver a taller a hacer una repasada a todas las tuercas? Así que bueno, loco, muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.